a debatir, a escuchar charlas acerca de si la Tierra es plana o no. Ellos, claro, creen que sí, mira. acá tenemos no, el no. cartel que pusieron. Sí. Jason, ¿este asunto no está saldado ya por la ciencia hace como 500 años? Bueno, para los terraplanistas no, y ahora vamos a escuchar por qué, pero mientras tanto vamos a recorrer un poco a ver qué es lo que está sucediendo eh, aquí en este encuentro. Mira, ya pusieron una parte afuera para... Eh, debatir, para disertar, va a haber una charla al aire libre. Está todo sucediendo mientras tanto acá dentro de esta casa. Y también hay gente que se ha acercado, por ejemplo, que está tomando. Mira, vamos a hablar con uno que está tomando mate. A ver. El señor, buenas tardes, buenas ¿cómo tardes. anda? ¿Usted de dónde es? De Uruguay. Uruguayo con el mate como sí, sí. el lugar común. Pero en este caso es cierto. Eh, ¿Vos cómo te enteraste de este encuentro? ¿Viniste especialmente? ¿Estabas por acá? ¿Qué onda? No, vine especialmente para el encuentro. Sí. ¿Y cómo te enteraste? Eh, nosotros tenemos un grupo, en realidad, varios grupos. Estoy en la movida hace bastante y decidimos que es una buena oportunidad para juntarnos, conocernos las caras, que a veces hablamos mucho por internet y demás. Y e intercambiar ideas más fluidamente, virtualmente, a veces como que no, no es lo mismo que, que personalmente, está bueno. Y también dar a conocer un poco el, eh, la temática. Para vos, la Tierra es plana. Sí. ¿Y por qué nos enseñó, ¿Por qué aprendimos que no es así? Hay una cantidad de cosas que entran en juego ahí, pero principalmente yo creo que... Es hora de empezar a rever y cuestionar una cantidad de cosas que damos por cierta y que hoy en día tenemos que, eh, nada, replantearnos una cantidad de cosas para eh, que empiecen a cerrar mejor muchas incongruencias y demás. Y, y me parece que está que estamos en un momento en que hay que empezar a, a, a ver que esas incongruencias no, no pueden ser, digo, que tiene que haber una forma más eh, que cierre mejor todo, digamos porque en la realidad no existen incongruencias. Ahora, y volviendo a este encuentro, ¿cómo viste dónde te estás quedando? Eh, estábamos quedando acá en el camping, ayer empezó el evento, este, fue ayer este, estuvimos acá todos, nos conocimos, empezamos a hablar más este, fluidamente, y, y hoy ya está en el tema de las charlas, este, está ustedes acá en la prensa. ¿no? Bueno, vamos a continuar a ver qué onda. Hay algunos que están descansando, vinieron a pasar el día, algunos que estaban por aquí. Esto está cerca de Pergamino. Hay mucha gente que viene a pasar el día en el lago, otros que vinieron al camping. Veo, por ejemplo, un lugar de cerveza por aquí que sí. no sé si vinieron especialmente. Si estamos a ver, charlar con ellos. Para acompañar Chicos, un poco el, el ¿Qué onda? ¿Todo bien? Claro, el brindis terraplanista. Desarrolle. Eh, sí, no, nosotros en realidad vinimos... ¿A vender birra? Claro, vinimos a vender cerveza. Y dijiste que no hay gente, venimos. No, no, pero estuvimos hablando con los chicos acá, porque somos de Colón, somos una empresa joven de Colón, que hacemos cerveza artesanal, familiar, y conocemos a los chicos, a Maxi... Eh, a los organizadores ya. y demás. Y hasta ahora, ¿cuál fue la, que, la clase que más salió? Y Está saliendo la, mucho la IPA y la dorada pampeana. Bien, claro, estamos conociendo sí. los gustos sí, sí. terraplanistas de la cerveza, entonces sí. van con la IPA. Gracias chicos. No, eh. Gracias a ustedes. Vamos a continuar entonces viendo a ver qué onda. Este encuentro que tuvo mucha repercusión también en las redes sociales y mu genera mucha violencia en las redes. ¿eh? Vamos también a ver si encontramos a alguno de los organizadores. Hay uno en particular que se llama Iru, que sí. lo vi sacándose selfies con la gente. Es, es, o sea, es un una superestrella, es el, el que va a firmar los certificados de, 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 de que Jason. la gente vino acá. Y es mientras, la estrella. Mientras sí. vos vas, vas buscando, ¿participaste de, de, de alguna de las charlas? Eh, eh, son como, como exposiciones. ¿Qué hacen los terraplanistas cuando se juntan? Sí, bueno, sucedían algunas charlas informales, gente que se recomendaba canales de YouTube o que decía, Mirá", y, y distintas teorías también. Pero eh, había un, un cronograma, se atrasó un poco, hay unas charlas y de distinta temática. Pero mira, acá tengo uno que va a dar la charla, el señor Hiro el que le decía que eh, era una superestrella sacándose selfies no, directamente con todo el mundo. Y sí, Alejandro, bien. que también está. Y me llamó también la atención, por ejemplo, hay un saludo que a veces se hace, a veces no. Sí, exactamente. ¿Qué, ¿Cómo es? Es ahí marcando el horizonte, el agua plana, la tierra plana, justamente. Es, un, es un, simplemente un gesto para identificarnos, simbolismo. Este, un simbolismo. Ni más ni menos. Ahora, si ustedes tienen que. Resum Yo sé que es muy grande la temática, pero si tienen que resumir en tres motivos por qué la Tierra es plana, ¿cuáles serían? Yo te digo uno: para nosotros la mecánica de fluidos es principal, que es el agua jamás se curva, es imposible hacer que el agua se curva en, la en laboratorio. No está avalado bajo ninguna teoría gravitacional ni la de Einstein, que curva el tiempo y el espacio, no, no se puede porque jamás se ha detectado ninguna partícula encargada de eso. Y la newtoniana tampoco, porque jamás se demostró que una masa atraiga a otra masa menos que el orbite. Son modelos los oficiales. Dentro del terraplanismo el agua siempre está horizontal. Cuando uno estudia hidroestasia, de hecho, siempre eh, se modela eh, en niveles planos. Así cabe, esa cabe, cabe aclarar que, porque hay mucha gente que está escuchando del otro lado, que en pequeñas cantidades el agua sí la podemos encontrar en forma esférica, como puede ser una gota de agua, pero es en proporciones energéticas chicas, porque hay tensiones eh, de superficie, fuerzas de cohesión, de adhesión, cuando están contenidas dentro de un recipiente. Pero acá estamos hablando de grandes cantidades de masa de agua, como océanos, lagos, ríos, etcétera. Entonces, ahí cambia un poquito el esquema energético. Sí. Ahora, para que ustedes puedan verlo sí. en sus casas, compré esto por 80 pesos acá, que es un poco una representación de, de cómo su es modelo, la Tierra para ustedes, modelo, un, un modelo. Modelo, modelo. Es el mapa de Gleason, o también conocido en el logo de la ONU. O sea, que no es esfera, no es lo que nos enseñaron en el colegio, sino que es esto. Es esto. en el en, Bueno, en algunas universidades tal vez se muestra el mapa de Gleason. A nosotros siempre nos muestran la proyección de Mercator, que es simplemente el planiferio rectangular, ¿no? Pero básicamente el modelo es la Antártida rodea. Este, todos los continentes y después la distribución continental es muy similar, este, y obviamente se navega siempre del este hacia el oeste, siguiendo el centro magnético, para nosotros el centro, para el este modelo estándar es el polo norte. Eh, obviamente en trayectos cortos eh, uno hace norte-sur, pero jamás en la historia de la humanidad nadie hizo el norte-sur en una esfera. Y sin embargo, para los laterales hay miles de vuelos es y navegaciones. Que, es lo que se denomina la circunnavegación. Cuando uno va a la náutica, vos escuchás, es un término muy conocido, de circunnavegar. Básicamente es esto, estoy haciendo círculos sobre un plano, más allá de los accidentes geográficos, porque yo sé que hay gente del otro lado que escucha, que escucha plana y piensa en una mesa totalmente llana, hay accidentes geográficos lógicamente, ¿no? Lieve, Relieve, cavernas, como... cuevas, este, nada, valles, etcétera, mesetas. Ahora y vengo un poco más al encuentro en sí que sea en Colón, es una casualidad. Yo digo que es un sincronismo porque yo que participé en las extranjeras, la primera que se hizo en Carolina del Norte eh, es el lugar donde está la esfera terráquea más grande, en el Museo de Ciencias Naturales. Eh, también en Barcelona eh, estaba Colón ahí señalando para América a dónde iban a ir a conquistar. Y obviamente acá parece una paradoja, ¿no? Pero es simplemente porque la gente que lo organizó es de acá de Colón. No hubo nada marketinero por detrás ni nada por eso. ¿Y se tipo. sorprendieron con el revuelo que tuvo de esta noticia en la semana? A ver, eh, sí, no te voy a mentir, eh, no solamente en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, radio, televisión, ustedes, eh, hace ya más de dos semanas que esto era muy, es muy llamativo, venía de bajo perfil, pero bueno, evidentemente llama mucho la atención. Y por eso está toda la gente aquí presente también, que viene a, aquí a, a, a ver, a ver lo que nosotros, porque lo que nos hablamos siempre es que una imagen hace más que mil palabras y un video hace más que un millón. Yo te puedo explicar con Iro acá un montón de cosas que no va a dar el tiempo de forma textual, pero entra todo a través de la imagen y de los videos para poder conceptualizar estos conceptos que nosotros transmitimos. No Jason, es tan fácil desde el habla. Vale destacar. Sí, te, acá no, te escuchamos. No. Ah, estar escuchando ellos también. No quería consultarlos, porque obviamente esto sí, ha sí. generado mucho, mucho revuelo y genera muchas dudas. Eh, ¿Consideran que esto es, es un encuentro científico? ¿Ustedes, digamos, eh, tienen formación sí. científica? Sí, acá eh, Alejandro estudió ingeniería, este, yo estoy Alejandro en el es ingeniero. Rumbo de los efectos visuales, pero vos sos ingeniero Alejandro no, no 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 soy ingeniero estudié ingeniería industrial me dedico a la parte de aeronáutica navego hago muchas cosas soy técnico sí eh, y bueno uno aplica las herramientas que uno aprendió durante todo lo que es lo que nosotros llamamos el adoctrinamiento por parte de una educación que está planificada de una manera y bueno, pero no descre A ver, no, no, no deshabilitamos a la ciencia en un montón de cosas. Lo que sí vamos es que dudamos de ciertos modelos impuestos como creencias. Que cuando uno las va a. Cuando uno pone todas las cartas sobre la mesa, uno empieza a encontrar incoherencias y utiliza el método de la duda como método científico válido. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre nos critican el que no utilizamos el método. O sea, el primero es dudar. Y ahí empezamos. A investigar. Desaprender la ciencia, lo que plantea, porque una cosa es ser licenciado, tener una eh. tecnicatura, ser académico y demás. Bueno, todos hemos ido a la universidad, que hay mucha gente que sí es físico, hay gente que es arquitecta, ingeniera, pero siempre la palabra científico es aquella persona, científico es el que duda del entorno en el que vive e intenta estudiarlo para comprenderlo mejor. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo siempre, desde que nacimos hasta hace cuatro años, que tal vez empezamos a ver las cosas de otra manera. Esto acá en color sorprende mucho, en Argentina sorprende. Pero yo te digo que, como participante de las cuatro conferencias internacionales, esto en el mundo ya es este, un tema de agenda eh, presente, diaria, digamos. ¿Y por qué genera tanta violencia? No solo en las redes sociales, sino en general. ¿Los, los insulta mucho? Y es un tema bastante, sí. La verdad que yo jamás había experimentado este, la agresión verbal, no física, lógicamente, eh, como con este tema. Ni siquiera por estar en desacuerdo con partidos políticos o de fútbol. La verdad que. Sorprende desde el punto de vista sociológico, ¿no? Porque la gente, sin siquiera investigar el tema, eh, te agrede, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con la educación que recibimos, que eh, nos hablan maravillas de las civilizaciones antiguas, nosotros usamos todos los ciclos celestes de ellos, incluso la NASA usa el ciclo de Saros para predecir eclipses. O sea, edificaciones inmensas jamás construidas por la modernidad, sin embargo eran tan tontos que creían que la Tierra era plana, o sea, no sabía dónde vivían esa clase de civilizaciones. Eh, nos explican eso, entonces a vos te asocian como si fuese una persona tonta por creer en esto, o por investigar y estudiar esto, que no es una creencia, justamente. Y ahora, por ejemplo, ya que mencionabas la NASA, ¿ustedes qué piensan? ¿De qué se trata la NASA? Mira, cuando vos vas a ver las, las imágenes, hay que diferenciar lo que es una imagen de lo que es una foto, claro, ¿está? ¿Te das cuenta que todo lo que nos ofrecen estos organismos eh, son imágenes de composición digital? ¿Estamos de acuerdo? Mismo eso lo, lo dicen, ¿no? No, acá no hay nada secreto. Entonces, esa composición digital, cuando uno va a ver esas imágenes, deja mucho que desear. Cuando hace análisis de revisionismo histórico de todo lo que viene sucediendo desde que mucha gente no cree que se haya llegado a la luna, otros creen que es una puesta en escena, otros sí creen que se ha llegado. Pero cuando se hoy, en el año 2000, imagínate, año 2019, siglo XXI, con la tecnología que estamos teniendo hoy en día, ¿por qué cada vez más gente duda de esto que eh, evidentemente eh, es un modelo que no cierra el modelo esférico? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el hombre llegó o no llegó a la luna? No, claramente no. Yo como técnico en efectos visuales te puedo decir que no. Este, realmente cuando ves las imágenes y la gente busca el sistema Argos, que es la mayoría, nunca escuchó hablar de eso, se van a enterar de en lo que es el sistema de cabril hidráulico que utilizaron en esa época y la siguen utilizando hoy en día. Ahora, Bien. y ponele que la Tierra fuese plana, digo, ¿por qué no. que hay una fuerza que no quiere que creamos en eso? No, eso es como todo. O sea, eh, la persona o las instituciones que mienten eh, a través de la mentira se manipula. Este, entonces, bueno, ahí entramos en un tema que yo lo dejo abierto, que cada uno investigue. Sucede lo mismo en todos los ámbitos, de la política y corrupción, en la educación, en la salud. Eh, ahora le toca a la ciencia aeroespacial, no a la ciencia común del día a día de toda la magnificencia que se hizo a nivel ingeniería y demás. Eso no, no lo descartamos en absoluto, al contrario. Este, nosotros lo que estamos viendo es que el espacio exterior se transformó en una cientología. Solamente tiene el monopolio de la información. Un pequeño grupo de empresas o de instituciones que no podemos ni siquiera auditar, que no pertenecen ni siquiera en nuestro caso, a nuestro país. Y presentan cosas que realmente son ridículas. Eh, el tema es que hay que verlo, no se puede solamente explicar. Por eso la invitación es este, a que investiguen. Yo tengo una página web que es NUR para okay. Todos y juntos formamos parte de arflat Flat, este, donde hacemos experimentación con esto. Bien, Jason. Bien, Marina. Eh... Sí. No, te, te, te agradezco. Te escucho fuerte y eh, claro. Eh, sí, evidentemente. Eh... Un, un encuentro para, para la polémica, sé que vamos a, a conectarnos en un ratito nuevamente, curiosamente, en eh, la ciudad de Colón, de la provincia de Buenos Aires. Eh, sospecho que debe haber alguna estatua de, de Colón en alguna parte. Jason, fíjate si la estatua sigue en pie. Eh, te agradezco muchísimo, eh, muy amable. Vamos, sí, vamos a ir a buscarla, dale, fíjate, dale. Fíjate, por favor, está beso. ahí todavía. Muchas gracias.